Espera, voy a aclarar algo. No siempre es con agua de río, para que la gente no muera de pánico. Puede ser con agua de río, también puede que no sea agua de río. Eso no es correcto, que... eso es correcto. Eso dependiendo de cómo esté el tema del agua. Lugar, cómo esté la sequía, de dónde saquen el agua. Yo no creo que todos los cisternas se llenen con agua de río. Qué locura. Oye, pero me encanta arrancar este programa así súper alegre para que usted en casa sienta que está en pleno carnaval, disfrutando, saltando. Mira, póngase creativo. Aquí nosotros armamos carro alegórico y tú, usted no se preocupe por eso. Mira y, que... Y por agua no, se va al baño y todo, ¿no? Yo no quiero ni pensar. A ver, a mí la costumbre del carnaval me llegó hereditaria desde que llegué aquí en el 2012, que yo ya estoy yendo a carnavales y demás. Incluso de antes que venía a trabajar ya había ido. Pero ni quiero pensar en ti que eres de las tablas propiamente dicha, lo que debes sentir un lunes de carnaval aquí en la ciudad. No quiero ni pensarlo. O sea, imagínate que nunca lo había vivido así. O sea, nah, cuando decís eso te digo todo. Y es una cosa increíble. Y precisamente alguien que entiende bien cómo se puede sentir también una reina que ha pasado por todo esto, que wow, ama el carnaval, que tiene su familia allá y que le gusta todo este jolgorio, es nuestro queridísimo Luis Carlos Carrasco. ¿Cómo estás, Coco? Mejor conocido como Coco. Te lo presento, Pablo, y a todos los televidentes. Hola, Coco, un gusto. Un gusto, buenos días, ¿cómo están? Bueno, yo aquí vestido de culeco, ya vamos para el culeco. Son las 10 de la mañana casi. A esta hora. Sara, ya tú estás lista, te veo con buena ropa de culeco. Sabrás. Luis. Yo le dije que yo estaba con el vestido ese cuando te paras en el balcón a gritarle a las reinas y a todo el mundo. Así mismo, tú lo viviste, tú estás de volver a coronar, así que ya bueno, sé que 12, 13 años te coronamos y ya tú estás de salir de nuevo. Luis, tú estás en las tablas ahorita. Estoy en la sala de mi casa con ganas de estar en el parque. Okay. ¿Pero en las tablas o acá? Estamos en las tablas. ¿Qué pasa en las tablas hoy, por ejemplo? Si tú, tú sales a la calle y vas al parque, ¿qué pasa? ¿Está todo vacío? ¿Qué es lo que hay? Bueno, ahorita mismo, bueno, estamos el lunes, un lunes normal, diría yo. El comercio está funcionando, algunas personas en el parque, pero lamentablemente todo el mundo con la cabeza agachada por la situación, pues. Porque oye, ya sabemos que la eso como el pueblo fantasma, Coco. Wow, debería estar Coco sentado en el parque con el celular ahí para que lo viéramos, ¿no? Wow, claro, está raro. Claro, claro. Pero el sol no se aguanta, así que imagínate, nada más el sol lo aguantamos en carnaval. En el culeco no nos quejamos del sol, pero hoy sí nos quejamos. Ay, sí, porque no es lo mismo estar en pleno, o sea, bailando mismo, con pleno sol, claro, en tu casa encerrado, sin disfrutar y bueno, con el sol, pues el calor del sol. Claro. Qué locura. Que sí. Coco, cuéntame algo, ¿qué estarías tú haciendo en este momento, un lunes de carnaval? Háblame de ese movimiento, de ese estrés, de todo eso. Bueno, yo creo que tú sabes bien, tú lo viviste hace mucho, no, hace poco, eso es poco. Bueno, este año teníamos la responsabilidad de formar parte de la junta directiva, así que ya te puedes imaginar cómo estaríamos de lado a lado, ya se estaría vistiendo la reina, ya estaríamos terminando los últimos toques del culeco con los artistas que le tocara el día, y bueno, listos para salir a dar la batalla en el parque y a gozar. Tú sabes que a veces los artistas gozamos de manera diferente, ¿no? No tanto con el jolgorio como los demás que nos visitan, pero sí gozamos nuestro trabajo. Así que bueno, en estos momentos estaríamos ya a punto de salir al parque. Y Luis, ¿qué hablan ahí entre ustedes con toda la gente que está en la junta directiva, los que trabajan en el carnaval, los que lo viven, además de como un ingreso muy fuerte, porque todos sabemos que todas las ciudades del interior en carnavales, sobre todo las tablas, tiene un ingreso fuerte en el momento del carnaval y es como su momento en el año, pero ¿cómo lo viven independientemente del ingreso económico? ¿Cómo lo viven como ciudad, como ciudadanos? ¿Cómo conviven con los días de no carnaval? Porque estaban demasiado acostumbrados y no sé, quiero saber cómo son las charlas entre ustedes, qué hablan, qué hacen, recuerdan otros carnavales. Mira, te explico. Como junta directiva y como tunante, el carnaval es todo el año en las tablas, porque para poder sacar el espectáculo gratuito que le brindamos al país y al mundo, hay que trabajar todo el año para recaudar los fondos, ¿no? Entonces todos los meses hay actividades, por ende siempre se siente ese ambiente de carnaval en el pueblo y en la ciudad capital, porque trabajamos mancomunadamente. Obviamente nos reunimos para ir planificando todo eso y créeme que cada reunión es una experiencia diferente en la que vamos, pues, como te digo, planificando todo lo que se va a hacer para recolectar esos fondos. En cuanto al pueblo, como me preguntas, la verdad es que somos un pueblo muy unido, muy contrario a lo que muchos piensan, que nos dividen las tunas. Eso es solo tradición, muy diferente a lo que las personas imaginan. Aquí el carnaval pasa y ya nos ofendemos, como quien dice, nos cantamos, nos mofamos, pero al final nos estrechamos la mano. Inclusive somos familia, muchas personas somos familia. En una sola casa hay personas de dos tunas. Imagínate. Y convivimos bajo un mismo techo. Buenísimo. Te pongo mi caso, la familia Carrasco prácticamente es toda calle arriba. Solo en mi casa somos calle abajo. Así que bueno, ellos dirán que son la oveja negra. Yo digo que ellos son el rebaño negro, pero igual somos familia, ¿no? Me encanta. ¿Te imaginas que yo me encuentro a Pablo en el culeco
ajá, nos gritamos y todo, y no sé qué, acá arriba y todo, y cuando pasa el carnaval y que, oye, ¿cómo estás? No, pero a mí me mata esa es una de las primeras cosas que yo observé, es cómo se puede decir tanta cantidad de vainas en ese momento y después que esté todo cool. Como porque, si nada. Porque lo que se dicen en esos momentos son cosas fuertes. Exacto. Algunas. Todo está cool porque hemos crecido con esto y nos hemos acostumbrado y ya lo vemos como algo normal, no es parte de nuestras vidas. Mira, no, pero qué fuerte, si están todo el año planeándolo, ¿cómo fue todo este año que lo planearon y no hay nada? O sea, ¿qué, lo planean para el año que viene? Claro, todo se pospone. Como sabes, no pudimos empezar a trabajar porque la pandemia arrancó recién 2 semanas pasado el carnaval del 2020, así que no hubo tiempo de reunirse para recolectar los fondos. Sí se han hecho algunas reuniones, obviamente, porque de todos modos había que ir planificando el tema este, qué decisiones iban a tomar en un principio, y ya todos sabemos el resto, ¿no? Todo lo que ha pasado. Y bueno, con la esperanza de que en un futuro podamos revivir nuevamente el carnaval, ya que, como todos sabemos, para el tableño el carnaval no es solo jolgorio, como muchas personas piensan. Lo mencionaste hace un rato, eso es parte de nuestra economía. Aquí se beneficia el taxista, la que pone una fonda, quien alquila su casa, un soldador, un electricista, y por ahí nos vamos. Es, o sea, verdad, es una cadena de beneficios de esta economía informal. Muchas personas que alquilan sus casas utilizan esa inyección económica para sufragar los gastos del inicio escolar de sus hijos. Claro. Por no. ejemplo, pero o sea, todo esto se deriva del carnaval tableño. Por eso es que esto es parte de nosotros, de nuestra esencia. Estamos tan acostumbrados a esto que a nivel nacional a veces personas nos critican que el tableño solo es fiesta, que el tableño solo es holgorio, y no es así. Eso es parte de nuestra economía, parte de nuestro diario vivir. No, y aparte que aquí desde la ciudad hay gente que empeña cosas por ir a los carnavales también. O sea, exacto, el tableño es el que lo crea, pero el de la ciudad es el que hipoteca la casa a veces para poder ir al carnaval. Imagínate, el que empeña cosas. A la suegra. A la suegra, exacto. Sí, todos sí lo empeñan. Coco, ahora que mencionaste el tema y que entramos en el tema de tonadas, cuéntanos un poco, ¿cómo es esto? O sea, las personas que crean las tonadas, ellas dan la cara, uno sabe quiénes son. ¿Cómo es esta preparación que mucha gente a veces se la pregunta y dicen, ok, uno grita por ahí, pero no sabe de dónde sale eso? ¿O si es que eso es una creatividad propia de cada quien o qué? No sé. Imagínate, eso tiene que ser un talento. Te explico. En la organización del carnaval se dividen en comisiones, ¿no? Sabemos quienes estamos en comisión de vestuario, quienes están en comisión de carrozas, carros alegóricos. Hay comisión de tonadas, que esa creo que es la única comisión anónima que hay. Imagínate que esas personas den la cara cuando salgan al pueblo, ¿cómo van a hacer? Entonces, bueno, ellos van planificando y van recogiendo la información todo el año de aquellos traspiés que den a aquellos personajes de la tuna contraria, para entonces ir preparándole sus villancicos, como le llaman acá. Sí, villancicos con poco cariño, son los villancicos diferentes. Con mucho cariño. Oye, pero imagínate, o sea, hay veces que ni siquiera le ha pasado nada, pero toca inventar también, ¿no? No, pero aparte agarran cualquier cosa. Yo me acuerdo, no me olvido un carnaval que una de las reinas se desmayó y a la vuelta siguiente, cuando pasaban por el otro sector de la otra calle, estaban con todo, no sé dónde lo sacaron en tan poco tiempo, pero todo un balcón con tubos de oxígeno, gritándole algo así como, se desmayó, no sirve para nada, entiérrenla, una vaina así. Yo, ¿qué pasa? Y decía, ¿cómo le están gritando eso? Exacto. Y la reina regia saludando, como diciendo, ojalá se mueran todos. yo estaba sorprendidísimo de eso. Bueno, para que veas que es la costumbre y ya estamos tan acostumbrados, valga la redundancia, a eso, porque eso es parte de nuestra vida, crecemos con eso. Sara, tú fuiste reina, lo viviste. Y sabes que muchas veces lo que nos cantan no es mentira. Tú como reina, yo como artista, personas como tunantes del pueblo, hemos pasado por eso por más de 10 años. Yo tengo, por ejemplo, 11 años consecutivos en donde me cantan y imagínate, no todo lo que se canta es verdad. ¿Viste? Pero molestarse por eso sería una total desfachatez, porque si te molestas más te cantan y entonces en realidad no estás viviendo esa efervescencia del carnaval. Y la mofa es un punto clave. Y si tú te molestas por eso, no eres tableño. Es parte del folclore. No, totalmente. Y de hecho, la gente dice, bueno, si me cantan, quiere decir que estoy en algo. ¿Se acuerdan de mí todavía? Claro. Si no, preocúpense, no, que ya lo olvidaron. Es que el que está adentro tiene que aguantar. Es así. El que está adentro tiene que aguantar. La que se mete a reina firma su sentencia eso de muerte en cuanto a tonada. Mira, yo he conocido a varias chicas que han sido reina y sobre todo en los últimos carnavales, cuando ha estado lo de Calle Abajo, Punta Fogón y todo, ajá, que había exacto más reinas todavía que antes. Exacto. He conocido a varias que han sido reinas. Yo me acuerdo de escuchar charlas cuando se iban a meter a reina diciendo como, bueno, a ver, ¿qué tengo hecha? 2 cirugías, me hice esto, mi pasado los dientes, no sé qué. Porque todo lo saben. Todo.
Entonces todo te lo echan en cara cuando es a la hora de la hora que estás parada arriba de la tuna, le echan todo en cara. O sea que hay que tener un pasado y un prontuario bastante limpio si uno decide meterse a reina. Totalmente, y tú sabes que nadie es perfecto. La belleza de la mujer tableña es innata. La mujer tableña no necesita mucha cirugía. Hay quienes hacen su retoque, pero por lo menos en Calle Abajo somos la cuna de las reinas más bonitas. Bueno, Sara tiene como 15. Sara es el tipo de ejemplo. Cállate, claro que no. Sara tiene 15 cirugías, incluida cambio de mentira, sexo. Porque Sara cuando era chico se llamaba Roberto. ¿Qué está hablando este loco? Y ahí empieza la tuna, dice, espérate, ¿a dónde? No, y también pasa que si de repente la historia no la tiene directamente la reina, porque pueden haber casos que son pocos, pero que no hay mucho que decir y demás, pues agarran con la familia, la tía, la prima. El primo, si el primo hizo y deshizo. No, aquí no se salva nadie. No, ¿se imagina? Esto es una cadena. Esto es una cadena muy fuerte. Coco, ahora háblame del tema de tus vestuarios, los vestuarios que realizas. ¡Oh, Coco hace vestuario! Estamos hablando hace horas de otra cosa y yo no sabía que Coco hacía vestuarios. Imagínate, pero es que esto, el carnaval es un mundo, podemos extendernos aquí a hablar todo el día. Imagínate, así, mira. ¡Oh, wow! En cuanto al vestuario, esto es un proceso, ¿no? Primero se evalúa la reina, se buscan los temas y se empiezan a hacer bocetos como el que ven en pantalla. Ese es el boceto del vestido de coronación. No sé si ahí tienen otra foto en donde puedan apreciar cómo quedó en la realidad. Los diseñadores nos reunimos. Ahí vamos mostrando. Ahí están algunas imágenes que pueden apreciar. Los diseñadores nos reunimos entonces. Una vez la junta directiva y la familia de la reina escogen los diseños, se divide entre los artistas para iniciar el proceso de confección, ¿no? Mira cómo queda. O sea, tú lo ves en foto y cuando ves la realidad dices, wow. Mira, lo que ves en el papel y lo que queda. Ese es el resultado. Por ahí ya la conozco, por ejemplo. ¿Cuál era? ¿Era Ana Isabel, no? No. Luz. No, ¿cómo se llama? Mari Carmen. Ah, Mari Carmen, sí. Que no la ahí están apreciando bocetos y entonces trabajos hechos a la realidad. ¡Wow! ¡Mira ese! ¡Ay, wow! Sí, como la de los dálmatas! No, sí, pero con tanta pluma, tremendo, ¿eh? Yo no puedo creer todas estas cosas, es increíble, la verdad. ¿Qué hacen con todo ese vestuario? Pues se recicla, ¿dónde está? No, para nada, en Calle Abajo no se recicla vestuario, cada vestuario lo tiene su reina en su casa. Ah, o sea, las reinas se quedan con todos los trajes que usaron. Claro. Las alquilan, los venden todo. Lo bueno que en época de vaca flaca tú puedes rematar esas cosas y bueno. Claro. Sí, ¿no? Ha pasado. La verdad que sí. Ha pasado como que muchos vestuarios pues los utilizan en otros reinados de distintas provincias porque los admiran, les encantan el trabajo. Claro, para la gente es un privilegio lucir un vestuario hecho en las tablas, ¿verdad? Ya que aquí hay grandes artistas que aportan su talento a nivel internacional. Y el que dice, luzco un traje hecho en las tablas, está luciendo una joya. Coco, ¿y tú haces el de las reinas y el de todas las chicas? Porque el que hay un carnaval lo sabe, en la tuna no está solo la reina. Exacto. Están como las damas, ¿cómo se llama? Damas, princesas. Heraldo. Y hay hombres también y todos con unos vestuarios increíbles. ¿Tú realizas los de la reina y los de las demás personas también? Sí, exacto. Mira, esto se divide en grupos, como te digo. Hay personas que realizan el vestuario de la corte, que son las damas. Personas que realizan el vestuario de la reina. Unas veces me toca realizar vestidos de reina, otras veces vestidos de dama. Todo va según el orden que se vaya dando las cosas. Pero la verdad que es un trabajo arduo de meses. Muchos meses para poder lograr esas creaciones que muchas veces las personas a veces no se dan cuenta del detalle cuando pasa frente a sus ojos. Pero luego, ahora gracias a la tecnología, pueden apreciar un poco más pues cómo es el proceso de confección de los mismos. Eso le iba a decir, confección, Sara, porque deben estar costureros, costureras, tiempo haciéndolo, buscando... Mira, te hago un breve resumen de lo que involucra un disfraz, lleva involucrado una modista, lleva involucrado un soldador, un herrero, lleva involucrado personas que cortan cartón, que tallan en foam, que forran, personas que empluman, personas que bordan cristalería, personas que diseñan, o sea que alrededor de un disfraz hay 7 personas como mínimo involucradas. Trabajar. Es que cuando te pones a ver, dije, las piedritas, la cantidad de pepitas que te llevas un vestido, que lo hacen a manual. Las tablas en carnaval tira la casa por la ventana. Yo quedé sorprendidísimo, de verdad. Yo he ido a las tablas, no sé, unas 15, 20 veces en diferentes contextos. A mí me encanta Mil Polleras, yo lo digo siempre que es mi festividad favorita, pero... Cuando voy a estar, otra cosa que me sorprende es la cantidad de fuegos artificiales que se tiran las tablas. Hay más fuegos artificiales que personas, imagínate. O sea, es una locura. O sea, y los carros, ¿cómo? O sea, da una vuelta, cambia de carro, viene con otro carro, pasa. Y
¿dónde está todo eso metido? Guardado, o sea, exacto. Yo, o sea, me sorprende demasiado. O sea, los vestuarios, los carros, el tiempo que está, las coreografías, y todo está pensado, porque el carro tiene hasta apoyos para que la reina se pueda apoyar. Espérate, un poquito. Se mueven. Cuando si es un dragón, saca así no, todo. Es terrible, es tremendo, es tremendo. La verdad que el trabajo es tremendo. Todo lo que se hace para carnaval es tremendo. Imagino toda la gente ahora con esa mano de obra. Ahora que mencionas eso, ¿cuánto diera yo? Y sé que mis colegas artistas dieran lo mismo por tener un museo en el pueblo de Las Tablas. Eso hace debería. Para poder exhibir durante todo el año lo que con sacrificio hacemos en 4 días. ¿Y por qué no hay? Bueno, porque eso cuesta mucho dinero. Imagínate, para recoger y salir al carnaval es una inversión de más de 1 millón de balboas entre las dos tunas. Y eso cuesta recogerlo pulso a pulso. No hay un apoyo específico o una partida que te diga te voy a dar la plata de pagar los gastos del carnaval. Eso se trabaja a punta de ventas de comida, a punta de ventas de rifa, de matanzas, de baile. Todo es el trabajo de la gente del pueblo y de personas que, gracias a Dios, de otras provincias se han acercado a ambas tunas a ayudar y a brindar su apoyo, ¿no? Y se sienten con ese arraigo tableño porque son bien recibidos por todos los pueblos, los del pueblo de Las Tablas. Muchas personas están mucho con el carnaval y aportan un trabajo en dinero, en especie, para poder que el espectáculo rodante, como dice un gran amigo, el espectáculo rodante más grande de Latinoamérica, que es el carnaval tableño, sea gratis para todos ustedes. Viste, de verdad que bueno, eso que menciona sería buenísimo. Y lo que dice gratis es cierto, porque en Río de Janeiro, por ejemplo, que es el carnaval creo que más conocido del mundo, la parte del corsódromo, hay un sector que es una callecita, hay partes que son pagas, y hay cosas que uno paga para estar en diferentes lugares. Claro, y estar sentados así viendo bueno, un nivel. Claro, hay lugares más, o sea, más como más cercanos y demás. Y yo he visto, bueno, aquí en Las Tablas, no, incluso tú vas a un lugar y te cobran si tú estás tomando algo, bebiendo algo en un bar, en algún balcón. Imagínate. Incluso la gente sube igual y no paga, porque se paran los balcones de los bares y no pagan, yo lo he visto. O sea, se paran ahí a bailar, a recibir el agua. Así que de verdad que como carnaval es una experiencia increíble, es increíble. Es un espectáculo que el pueblo le brinda al mundo, totalmente gratis, por lo cual pedimos el apoyo en las futuras actividades para sufragar los gastos del carnaval, que más personas se integren a cooperar con el mismo para poder seguir mejorando cada año el espectáculo que les brinda. Y el apoyo para hacer el museo, para hacer un museo sería muy bueno. Sería excelente, imagínate. Para poder hacer un museo tendríamos que dejar de salir al carnaval al menos 3-4 años, ambas tunas, para poder confeccionar o construir lo que en verdad se necesita en el pueblo de Las Tablas en cuanto a carnaval, para poder brindarle entonces la experiencia a los visitantes, para que vean un poco más de cerca el trabajo que se realiza durante el año. Mira, y así mismo se valora también muchísimo, porque si bien es cierto, hoy día hay muchos extranjeros que llegan, conocen Panamá y de una vez lo van inculcando sobre el carnaval tableño y se van al interior, viven la experiencia y de hecho quedan hasta más sorprendidos que uno mismo. Pero que lo ha visto todo el es tiempo. Que te guste o no, porque esa es otra. O sea, hay gente, por ejemplo, a mí hay veces que me sofocaba la aglomeración de gente, ¿cierto? Total, o sea, cuando yo no trabajaba en televisión, yo iba y disfrutaba de otra manera. Obviamente, desde el momento en que yo empecé a trabajar en televisión, hay cosas que me cambiaron. Ya no podía meterme en un parque, por ejemplo, porque la pasaba mal por otros factores, porque la gente es muchísima. Claro. La verdad es muchísima. Pero como experiencia, para vivirlo una vez, lo tienes que ver. O sea, la gente que viene aquí a Panamá ve la ciudad y culo o alguna playa, pero hay cosas puntuales que hay que ver. Cuando tú, por ejemplo, visitas el canal de Panamá, que es la fuente de ingreso más grande del país, tú tienes el museo del canal y tú ves todo, cómo se creó y demás. Toda la historia. Y culturalmente, el carnaval está muy arraigado a Panamá. O sea, el carnaval es Panamá. De hecho, es el momento de válvula de escape de la población. Como te decía, hay gente que hasta empeña cosas por ir. Y me parece que sería muy rico, de parte obviamente con alguna subvención o como se pueda, generar un museo para que la gente tenga la posibilidad de ir a Las Tablas. Ponte, no sé, no coincidió mi viaje con la época de carnavales, pero viajo a la ciudad, recorro la ciudad, sé dónde estuvieron las cosas y puedo ver el museo donde sé un poquito el carnaval, veo videos. Eso estaría bueno. Hermoso, sería genial. Exactamente, y además sería una fuente de empleo, porque hay personas que tienen que trabajar en la administración de ese museo y a la vez recaudamos fondos, dicho sea de paso, en las entradas a ese museo, para poder entonces sufragar los gastos del carnaval. También. O sea, me hizo mal la charla con Coco. Me hizo mal, ahora, porque ahora siento como una especie de ganas de estar en carnaval, de comer. Yo amo ir a comer la lechona, ay, comer los buñuelos. Porque el sancocho en carnaval sabe más rico, no sé por ¿verdad? Qué. ¿Verdad? ¿Qué tiene? Claro, ¿eh? Que sí. No sé. Es una batería, ¿no? Es una fuente de energía. No sé, no saben, eso sí es cierto. La ¿sí? gente dice, ¿sí? tú puedes comer hoy día en la fonda que quieras, pero si tú comes en carnaval en la fonda es una en cosa. Carnaval es diferente. Y comes con gula. Yo creo que es porque la grasa está absorbiendo todo el guaro que tomaste. ¿Vale? Creo que el es guaro, por eso. Guaro. Puede ser. Coco, también quería saber, por lo menos, en el tema del carruaje, porque si bien es cierto, cuando haces los diseños de los vestuarios, también deben coincidir muchísimo con el tema de los carros alegóricos para que
no haya ese tema de que, bueno, no entraron bien, no quedó bien el espacio, así que va todo para abajo, porque eso también es una locura en pleno carnaval. Mira, contrario a lo que muchas personas piensan, el carnaval tableño y el carnaval a nivel nacional es objeto de estudio. Los diseñadores estudian, se basan en la literatura y en tantas cosas que nos brindan conocimientos para poder presentar un espectáculo. La carroza debe de ir, tiene que ir, ligada a lo que es el vestuario, porque es una historia que se está presentando, es una fábula, una leyenda, y todo tiene que ir de la mano. O sea, como te digo, es fuente de estudio. Los diseñadores se inspiran en diferentes leyendas, en diferentes epopeyas, para presentar entonces las creaciones al parque, ¿no? Nada librado al azar, nada. Nada, ¿sabes que una vez alguien me preguntó que, nada al azar, que claro cómo que hacían no. tantos carros en 4 días? Nada, pero no se hacen 4 días, está claro que está hecho no, como pero que la, ya están pero, guardados. Pero las personas decían, ¿cómo pueden ser? Porque me decían, ok, por decirte, un sábado, me imagino que el de día es muy parecido al de la noche. Nah. No, o sea, nah, no tiene, nah, pero nah. Es que nada que ver. No, y hay los mejores carros que se han hecho. Estamos hablando de 8 carros. Sí, sí. Solo en los 4 días. Solo los 4 días. A eso súmale que cada vestuario es diferente. Cada vestuario de la reina es diferente. Y dentro de la corte hay niñas que llevan una clase de vestuario, heraldos que llevan otro, damas laterales que llevan otro, dama principal que lleva otro. O sea, son en total 5 diseños o 6, como mínimo, diferentes por noche en lo que es el vestuario. Y así no, mismo. Y en el medio los carritos de los patrocinadores que también le ponen su arreglo, van con la orquesta y demás, hay un montón también. Hay por todos lados. Eso claro, que nos guste la pinche. Mira, no, pues, y los costos por ahí mismo, Coco. Sí, claro. Mira, los costos son sumamente elevados. Una presentación en Culecos, por tirarte un cálculo, está alrededor de $25,000, $30,000. Imagínate. Nada más un Culeco que más chiquito. En Culecos. Ahora imagínate, en la noche multiplícalo por 2. No, hombre, wow. ¿Qué va? Bueno, Coco, nos podemos quedar hablando horas con Coco, la verdad que si se nos va el programa. Multiplícalo por 8. Ya quedamos limpios. Coco, de verdad que nos podemos quedar contigo hablando todo el programa, pero tenemos que sacar toda la agenda que viene después, porque la verdad que a mí se me ocurren 8,000 cosas por preguntar. Lo que les puedo decir, Coco, además de agradecerte todo el tiempo y todo lo que nos has contado, es que se preparen, porque el año que viene... Yo creo que si la si el pueblo de Las Tablas siempre se colapsa, yo creo que el año que viene va a haber gente pasé dulce de personas directamente. O sea, la gente va a estar una arriba de la otra. Vamos a tener que hacer horarios para que las personas puedan entrar. Pero bueno, todo eso se puede dar si el pueblo panameño se cuida y pone de su parte para que las cosas mejoren. Si no nos cuidamos, no vamos a tener carnaval, ninguna fiesta por mucho tiempo. Recuerden que sin salud no hay carnaval y esa es la premisa del pueblo tableño. Sin salud no hay carnaval. Qué buena frase, porque para que valga la pena todo lo que estamos haciendo, hay que respetar las cosas, si no, o sea, yo lo que digo, yo soy el que me encierro, ¿para qué? ¿Para qué me encierro si después la gente sale? No tiene mucho sentido. Exactamente. Totalmente. Coco, gracias, un abrazo. ¿Cómo no? Gracias y un beso a usted, grande para ti, un gusto tenerte acá. Saludos. Te queremos, cuídate. Coco. Un gusto conocerte, hermano, ¿eh? Igual. Qué buena charla. Me dejaste mal, Sara, ¿eh? Me trajiste a Coco acá y ahora me quiero ir.